embalse Paulín. Reserva natural, área 260 hectáreas aproximadamente, promedio de almacenamiento 9 millones de metros cúbicos. Es algo fantástico, es un área de protección. Se puede decir que el Pajuí es un ecosistema rico con una biodiversidad de especies casi que en la zona se puede decir que no hay como el Pajuí. Nosotros hemos utilizado este embalse y hemos hecho liberaciones de la fauna que se ha capturado mucho antes de comenzar las explotaciones mineras y de la fauna que nos visita en la operación, en el programa de salvamento de fauna que se captura, también se libera en áreas del Pajuí. Pero eso no lo hacemos folclóricamente, eso se hace basado en estudios de monitoreo. Nosotros tenemos dos empresas de biólogos que hacen monitoreo y son los que dicen si un tipo de especie se puede liberar o no en el Pajuí. No vamos a decir que cogimos todos los animales y ya van para el Pajuí, no. O sea, no es así. De manera responsable, con estudio, con seriedad, hacemos unas liberaciones. El Estado, cuando hace decomiso en las vías, ustedes saben que culturalmente la zona, con las jicoteas, con la iguana, con el chigüiro, el ñeque, ese tipo de animales son apetecidos en esta zona. Y en épocas de Semana Santa, la gente consume muchos animales, entonces se hace mucho decomiso en la vía. Miren cómo el Estado, la concesión que tiene, que viene y nos los entrega a nosotros, para que nosotros le demos liberación y en la zona, que ya están en proceso de revitalización y algunas las que se puedan liberar en el momento. El Pajuí cambió el paisaje. Además de eso, tiene unos beneficios de control de caudal, porque este era un caño. Drummond lo acondicionó, lo adecuó para hacer el almacenamiento, pero esto era un caño y él entregaba al San Antonio. Entonces la primera pregunta es, ¿y ya no entrega el San Antonio? Sí, entrega el San Antonio, lo que no entrega es en la misma dirección. Sencillamente adecuamos otra entrega. Pero como almacena agua, como controla caudal, por ejemplo, en una época muy seca, un fenómeno del Niño, por ejemplo, que no llueve en la zona, nosotros tenemos que garantizarle aguas abajo, como a esta entrega al San Antonio, un caudal de 50 litros por segundo. Regulado. Y eso lo cumplimos seriamente. Sí, o sea, cuando hay la necesidad, inmediatamente. Y esa agua es la que garantiza el agua del San Antonio. Que hemos hecho algunos análisis cuando se han presentado esas épocas, que el San Antonio que viene de aguas arriba, desde su nacimiento, no tiene el caudal, el más grande del aporte que le hace el Pajuí con los 50 litros por segundo. ¿Y eso cómo se hace? Eso es muy sencillo, eso instalamos un sistema de bombeo, se lo ubicamos estratégicamente al Pajuí, regulamos, le ponemos los 50 litros por segundo y hacemos monitoreo permanente. Cuando llegan las épocas de invierno nuevamente, que el agua ya empieza a aumentar los niveles, entonces se suspende y ya esa agua se entrega por gravedad, se entrega ya natural. ¿Hay alguna retribución al Estado por la utilización? No, nosotros sencillamente lo protegemos. Ese es nuestro compromiso, protegerlo. Ahí hay una vía que divide ese sector verde de la intervención. De esa vía, que es por donde nos vamos a ir ahora, a mano derecha, no se hace ninguna intervención y tiene la protección de la empresa. Ahí nadie se puede meter, ni a cazar, ni a hacer nada. Porque eso es una zona de protección, es como una zona de compensación internamente al proceso de explotación. Entonces eso, además, uno se queda sorprendido porque en horas de la mañana, cuando uno camina, cuando hace ese monitoreo, uno ve de todo tipo de aves. De todo tipo de aves. Y los biólogos, cuando hacen su muestreo, también dicen que las condiciones son excelentes.
O sea, es algo espectacular para cuidar. El Estado lo entiende así y de esa misma forma. El punto exacto donde se hizo la desviación. Exactamente, su cauce era. Ahí hay. Es una laguna de almacenamiento de agua, pero debajo hay un lavadero. Por ahí por ese lavadero así, que era el cauce. El cauce. Entonces se hizo el embalse y ahora se entrega allá aguas abajo del San Antonio. Se entrega ahí el agua. La idea es que mañana pasado pueda ser visitado. ¿Cómo? La idea es que mañana pasado sea visitado para que la gente pueda apreciar o hacer un... ¿Lo destruye? No. O nada más mirarlo. Zona de reserva. Es una zona de reserva. Hay peces conocidos como Boca Chico, mojarra, corongoro, comelón, ¿cómo se llama? Varilla. Blanquillo que le llaman, sí, blanquillo. Hay reptiles como babilla, bagre también hay. La flora de la. Eso, bueno, es que es natural, esa flora se mantiene ahí natural, eso no se toca. Sí, hay saíno también en la zona, hay venado en la zona, hay ponche, los ponches los pueden observar ahí mismo en el campamento. Hay tigrillo, pantera, oso perezoso, iguana. ¿Cómo se llama ese que bota pollita? Puercoespín. El micojón. El oso hormiguero, el hormiguero lo hay. Monocotudo, mico, marticas. Es muy rico. Garzas. Hay una cantidad impresionante.